¿Qué tal, querida gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Coronda Registrada Play. Estamos arrancando nuestra emisión número 15. 15 emisiones, 15 programas al aire a través de Facebook Live. Y bueno, le vamos a hacer compañía en una tarde-noche de viernes muy, pero muy fría, que promete, incluso también, según lo que están pronosticando para este fin de semana, agravar un poquito más las condiciones. Eh, tan duras del clima en este julio que eh, ha tenido hoy por ejemplo el último día para los chicos en las escuelas ahora viene el receso invernal y va a haber actividades en los próximos 15 días en nuestra ciudad ya los chicos están despidiéndose un poquito de las evaluaciones de completar las carpetas de eh, bueno todo lo que ha sido el eh, primer semestre o cuatrimestre eh, en lo educativo y seguramente vendrán un par de semanas de descanso para disfrutar en familia, quizás algunos para poder hacer algún viajecito, para poder descansar. Pero lógico, en materia periodística, en el horizonte próximo, para nosotros están las elecciones. Ya estamos en veda electoral, desde las 8 de hoy rige la veda electoral por 48 horas. Se realiza un descanso, en teoría, para que cada uno de nosotros pueda meditar el voto y ver eh, o decidir si están indecisos qué hacer de cara a las próximas elecciones internas, a las paso del próximo día domingo. Reiteramos que aquí no se eligen los cargos directamente, ni el gobernador, ni los diputados, ni el senador, ni el intendente, ni los concejales, sino que lo que elegimos son los candidatos que van a estar participando en un par de meses más, allá por el mes de septiembre, el 10 más precisamente, de las elecciones definitivas, donde sí allí van a quedar elegidos ya eh, los que sean ganadores. En este caso, lo que va a ocurrir este fin de semana es que todos están obligados a sumar por lo menos el 1,5% de los votos válidos emitidos para estar en las definitivas. Y además... Aquellos que superen ese piso van a entrar en el reparto o en el armado de las boletas definitivas. Hay varios partidos que no tienen internas y bueno, solo tienen que sacar el 1,5% para estar en las generales. Y hay otros, los que sí tienen internas, que dirimen cómo va a quedar armada la boleta definitiva de cada uno de los frentes, especialmente los frentes mayoritarios que son los que más comúnmente tienen elecciones intestinas, internas. ¿eh? En este último tiempo bueno, ha habido muchos chispazos eh, y hay que ver también cómo se resuelve todo esto, no cómo queda eh, desde el próximo lunes en adelante esas heridas, si eh, van a permanecer abiertas o si se pueden zanjar, si puede haber diálogo y eh, ver cómo se afrontan las próximas elecciones. Pero hoy... corridos, absolutamente corridos del tema eleccionario, vamos a hablar mucho de escuelas en nuestro programa porque ha habido cosas relevantes que han pasado en las últimas horas, con los Juegos Santafecinos, con las prácticas profesionalizantes, con novedades importantes en lo institucional, con necesidades, por ejemplo, para el centro de educación física, eh, por tener un espacio propio. Bueno, un montón de cosas que tenemos, nos vamos a meter en la vida de los bomberos voluntarios, hay novedades muy importantes para el deporte de nuestra ciudad, va a haber actividades este fin de semana, a pesar de la veda y de las elecciones del domingo. El sábado va a haber actividades. Hay un boxeador de nuestra ciudad que ya ha clasificado a los Juegos Evita de manera directa. Vamos a estar charlando un poco de este tema para tomarnos un respiro de todo lo que hace a la vida eh, proselitista de nuestra ciudad. Como decíamos, se vienen muchas actividades vinculadas con lo cultural y lo recreativo para este mes de julio, eh, especialmente. La municipalidad ha lanzado un programa con actividades culturales para estos próximos 15 días por las vacaciones de invierno. ¿eh? Y bueno, vamos a hablar también del hospital, de cosas relevantes, porque hay gente que sale de vacaciones y el tema de las vacunas es eh, eh, toda una temática que abordar. Finalmente eh, se va a reducir un poco el tema del horario de, de la vacunación eh, para los chicos y para los no tan chicos porque muchos papás eh, van a llevar a los chicos y se llevan los brazos pinchados, vuelven a su casa con los brazos pinchados porque les aplican también vacunas de calendario que deben. Así que bueno, sobre estos temas vamos a estar eh, hablando y desarrollando material en nuestro programa, además de repetir que el registro civil va a estar abierto este sábado y domingo para aquellos corondinos que tienen que ir a retirar los documentos son ciento 170 más precisamente los que eh, han hecho el trámite y no fueron a retirar la documentación pertinente. Así que está abierto el registro civil tanto sábado como domingo para terminar con ese trámite y tener la herramienta fundamental que es el documento para ir a sufragar el día domingo. Hablamos de bomberos porque la institución bueno hace muy poquito, eh, compró una unidad móvil que vino desde el exterior, eh, está necesitando renovar lo referente a los uniformes eh, de los chicos, al, a los elementos eh, con los cuales eh, van a trabajar en cada uno de los incendios, valen mucho dinero, eh, hay un gasto en combustible que es muy elevado, además esta Asociación de Bomberos Voluntarios aporta un dinero para los eh, chicos y chicas que son parte del cuartel, hay gente que se está capacitando, bueno, muchas cosas que se vienen en materia de bomberos voluntarios, que en noviembre va a tener una gran celebración porque se vienen las bodas de oro del cuartel, 50 años cumplen y va a haber una serie de actividades. Mientras tanto, han lanzado un bono contribución que ya tiene muy poquitos números para terminar con la venta y esto es muy relevante para bomberos para poder cubrir todas estas necesidades que les estamos comentando. Bueno, hablamos con el tesorero, con Luis Norberto Peralta, que nos dio detalles de todo esto, que le comentamos y mucho más. Muy bien, se está vendiendo. Eh, gracias Marcelo por la nota, porque nosotros necesitamos que la gente se entere cómo es el movimiento dentro de nuestro cuartel. Eh, se lanzó hace un mes y medio más o menos una venta de un bono contribución, que gracias a Dios ha tenido buen eco en la población, están quedando menos de 100 números para terminar de vender los 1.000 números que habíamos propuesto de un principio. El sorteo comienza este fin de mes, el último viernes de, del mes, por Lotería de Santa Fe, así que en, inmediatamente terminado el sorteo, eh, nos hacen conocer, eh, la gente esta que está al frente de la, de la venta de la rifa, y después inmediatamente entregaremos los premios porque ya los tenemos todos en el cuartel. Así que del primero al último premio hay 40 premios ahí en el cuartel que ya nos trajo la empresa. Por lo tanto, es seguro la entrega de cada uno de los premios. Beto, ¿para qué va a servir el dinero fundamentalmente? ¿Por qué lanzaron el bono? ¿Qué necesidades hay? A no, nosotros, dinero permanentemente nos hace falta. Así que siempre por las necesidades. Para mantener el cuartel activo te necesitas mucha mucho dinero para solventar todos los gastos entonces y cada vez se nos va poniendo más pesado entonces a raíz de esta rifa vamos a recuperar un poco del dinero de, de de para todos los gastos que tenemos nosotros tenemos eh, siete chicos que están capacitándose este este año es muy importante porque no en todos los cuarteles encuentras eh, esa cantidad de, de de chicos que quieren eh, ser bombero o ser, eh, ir ascendiendo en sus cargos. O sea que eso, más todos los gastos que incluye tener el cuartel abierto, el mantenimiento de los camiones, el, el, el pago del combustible, la luz, el agua, el teléfono, todo nosotros, eh, se abona desde ahí. O sea que ese dinero sirve para eso y para ir comprando algunas necesidades más urgentes que tienen. ¿Están programando el festejo de los 50 años también? Sí, exactamente, para el 25 de noviembre. Estamos cumpliendo 50 años de actividad en la localidad. Por lo tanto, vamos a requerir que la gente colabore. Nosotros vamos a hacer llegar algunas notas, algunos comercios para que, eh, si pueden aportar, porque nosotros queremos hermosear el cuartel, revoque, pintura, ponerlo eh, en estado para que la gente vea lo que es el movimiento dentro del cuartel de bomberos. Hay muchas visitas que nosotros estamos recibiendo y en ese caso el día 25 de noviembre vamos a recibir autoridades y e integrantes de otros cuarteles de nuestra regional. O Así sea que, gracias a Dios, eh, ya empezamos a hacer eh, solicitud de algunos comercios eh, que van a colaborar. Y aparte, nosotros necesitamos eh, tener el cuartel en condiciones para recibir a tanta gente. Muy bien, ahí está lo que decía Beto Peralta. Vamos a volver con el tema bomberos en un ratito más eh, para hablar de bueno, las necesidades, todo lo que tienen que invertir en el próximo tiempo. En nuestra web, eh, en corondaregistrada.com.ar, hay una interesante nota que tiene que ver con las prácticas profesionalizantes. En este caso, eh, porque la Escuela Técnica eh, ha desarrollado, ya lo viene haciendo hace algunos años, y bueno, ha asegurado eh, en estos últimos días la participación de sus alumnos en distintas instituciones públicas y privadas eh, para realizar estas pasantías. Bueno, allí en esa nota están todos los nombres. Vamos a repetir, porque hoy se presentaron en la clínica. Con el Sanatorio San Jerónimo, eh, ayer en la municipalidad, también en la Mutual eh, Central Coronda, hay chicos que están eh, haciendo prácticas en el centro comercial, en la biblioteca. Eh, bueno, vamos a ir eh, nombrando a, a todos ellos porque los chicos y chicas de sexto año de la escuela, por ejemplo, eh, van a fortalecer las oficinas de la municipalidad mientras realizan su práctica. Ellos son Tamara Costa, Lucila Barreto, Augusto Cabrera, Luisina. Sirabisi, Lorenzo Córdoba, Victoria López, Milagros López, Agustina Maciel, Paulina Manca, eh, Gabriel Meurset, Fiorella Mina, Alan Miño, Joaquín Montu, eh, Valentino Ridolfi, Solange Salzgeber. Eh, tenemos también a Santiago San Lorenzo, María Delfina Sobrevilla, Santiago Suárez, Tomás Tarnowski, Milagros Torres, Nair Fofani, Agustina Martínez y Lionel Martínez. Todos ellos. Ellos en la municipalidad, en tanto que en la mutual se presentó en sociedad a la nueva pasante que es Valentina Yunis. Eh, el pasado lunes, allí estuvimos también en la Biblioteca Coronel José Rodríguez, se presentó a Irina Bianchi, que va a realizar un trabajo eh, muy interesante en el eh, inventario de esa institución. En el centro comercial están Lourdes Aguirre, Emanuel Amprimo, Paulo Paula Besonard, Ana Laura Manca. Eh, todos ellos eh, también en la eh, sociedad argentina, eh, como eh, por ejemplo Antonio Agonil, que desarrolla las pasantías en la propia escuela, en tanto que en el Grupo de la Costa, en la clínica o en el Sanatorio San Jerónimo, eh, fueron presentados Delfina Cabral, Abril Fiorino, Ailén Hammerly, Gianela Lotoski, Ignacio Ojeda. Eh, Candela Premet, Gianella Rivero y Tomás Villalba. Hoy estuvimos hablando con el profe que está coordinando todo esto, el profe César Dip, que muy contento nos dijo lo siguiente. La verdad que estamos muy contentos como la institución porque un nuevo año le garantizamos al 100% de los estudiantes en derecho y la oportunidad de que puedan desarrollar dentro del plan de práctica profesionalizante pasan. Eh, ¿En qué instituciones? ¿Hay entidades privadas también? Sí, sí. Bueno, hoy en este momento estamos por largar la presentación de ocho estudiantes en Grupo de la Costa, que es Clínica San Jerónimo. Esta semana hicimos la presentación de, bueno, nos acompañaste en la Biblioteca Popular de un estudiante. Ayer presentamos eh, 24 estudiantes en la municipalidad, presentamos el miércoles una estudiante en la Central Coronda y nos queda pendiente en el centro comercial un estudiante, en la Escuela Técnica un estudiante y... Nos quedan en la mutual de socorro mutuo cuatro estudiantes. Bien. César, ¿en qué consisten lo, las tareas? ¿Qué tienen que hacer los chicos? ¿Qué, ¿Qué retribución tienen? Bien, yo estoy encargado de la tecnicatura en la administración y gestión, o sea que son todas eh, tareas y que tienen que ver con la, con la especificidad de, de nuestra tecnicatura, que básicamente los estudiantes se desarrollan en gestión de compra, en gestión de venta, en inventario, eh, en, en alguna registración contable. ...básicamente se trata de eso. ¿Duran generalmente dos meses? Bueno, en este caso eh, los estudiantes van a estar en su mayoría seis semanas... ...son 120 horas, el plan contempla un mínimo de 100, de 100 horas y un máximo de 200. Este año nosotros vamos a estar garantizándoles 120 horas... ...con lo cual estamos dentro de un margen adecuado. Ya se viene haciendo hace varios años, ¿no? Sí, hace el 2017 que estamos desarrollando esta experiencia... ...y se vio interrumpida en el 2020-2021 por lo que conocemos que fue la pandemia... Pero venimos trabajando hace un tiempo ya. ¿Les permite a los chicos por allí eh, despertar en ellos la, la vocación de seguir esa tarea o estudiar alguna otra cosa vinculada con el tema? Sí, sí, sí. Eh, y todo eso que vos decís, aparte también tenemos muchos estudiantes que actualmente quedaron haciendo alguna experiencia laboral y se encuentran trabajando ahora en los espacios en donde desarrollaron la, la pasantía. Y lo bueno del, del régimen es que los estudiantes hacen una experiencia en un ambiente real de trabajo, en donde se vinculan con otros trabajadores, en donde tienen acceso a otros recursos propios de las organizaciones que la escuela no se nos puede garantizar. E incluso para, para las entidades a donde van les aportan también cosas nuevas, ¿no? Sí, correcto. Eso es lo, lo importante de la experiencia, como siempre decimos, que no solamente es una experiencia significativa para los estudiantes, sino también para las organizaciones que nos abran las puertas y que sabemos que muchas veces... Eh, no digo una, una molestia, pero sí es eh, una responsabilidad tener una persona que no conocen dentro de un ambiente de trabajo. Pero eh, hasta el momento, desde el 2017 a la fecha, ha sido muy significativo para todas las partes. Muy bien, una buena noticia. En otros ámbitos, en grandes ciudades, eh, por allí hay críticas sobre este tema, sobre todo cuando grandes empresas se aprovechan de los chicos y los contratan de manera, eh, después de las pasantías, de manera indefinida y eh, usan la labor de, de los jóvenes que están estudiando para no contratar personal, ¿no? Esto es, es otra arista de esta cuestión, pero que no pasa, felizmente, aquí en nuestra ciudad. Hay prácticas de algunos pocos días, de un par de meses, que sirven a ambas partes eh, para hacer algunos trabajos puntuales y eh, a los chicos para empezar a vincularse con el mundo del trabajo. Pero es un tema que genera, que ha generado controversia, eh, habrá que decirlo indudablemente en otros, en otros lugares. ¿no? Pero bueno, eh, dejamos este lado de la educación y hablamos ahora de lo que viene para las Paso, para las elecciones, porque hay algo de preocupación en el registro civil, en los registros civiles de toda la provincia. Y por esa razón, como viene pasando siempre, ¿no? Porque en las elecciones anteriores también se abrieron las puertas los sábados y los domingos para atender a la gente, especialmente para aquellos que han hecho el trámite de la renovación del DNI y no lo fueron a buscar. A media semana, a mitad de esta semana, había 170 DNI que todavía no habían sido retirados. Y esto tiene que ver posiblemente con algo eh, relacionado con el desinterés, quizás de ir a votar, porque es la herramienta necesaria para sufragar. Bueno, hablamos con Marcela Gerosa, quien nos dio detalles de este tema y cómo van a trabajar, nos contó también, este sábado y este próximo día domingo. Tenemos para el sábado y domingo entrega de DNI. Hasta el día de hoy tenemos 170 DNI para entregar, que es muchísimo. Y hasta el viernes van a seguir llegando. Vamos. La gente tiene que venir urgente a buscarlos. Tiene que venir a retirarlos. Cuando llegan los documentos se ingresa al sistema y le llega un mensajito de texto. El problema es cuando cambian los teléfonos, que bueno, no les va a llegar el mensaje. Pero los documentos están, se les avisa y por favor que los vengan a retirar. ¿Suele pasar generalmente esto, Marcela, o es un caso excepcional lo que están viviendo? No, suele pasar, pero tantos ejemplares, otros años no había. Llegábamos a 100 y este año 170. ¿Puede tener esto que ver con el desinterés por votar? Puede ser, sí. Pero es una lástima. Tenemos que, que aprovechar. ¿Y ¿Pueden llegar, me decías, más de acá hasta el sí, viernes? De acá hasta el viernes seguramente van a llegar más, más documentos. ¿Cómo van a trabajar? ¿Qué horarios de atención? ¿Está abierto el registro sábado y domingo? Sí, vamos a tener abierto el sábado de 9 a 12 y el domingo de 9 a 16. Con la constancia que le dimos que vengan a retirar el documento. Si perdieron la constancia que les dimos, que vayan hasta la policía y piden una constancia de extravío que se les dio acá cuando realizaron el documento y con esa constancia los retiran. Pero que por favor vengan a retirarlos. Marcela, la función del registro y de ustedes es esa, ¿no? ¿Entregar los DNI o tienen otra función que están asignados? Además de entregar el DNI, la gente que quiera saber en qué escuela vota, si pasa por acá, nosotros nos fijamos y le damos en qué establecimiento tiene que ir a votar. No hay que confiarse porque al incorporar los chicos de 16 a 18 años pueden cambiar ah, los lugares. Sí, algunas letras eh, cambian de, de escuela. No son muchas, pero eh, algunas cambian. Entonces, acá no tenemos problema en, da, en decirle en qué, en qué escuela tienen que votar. ¿Escuela y mesa incluso también? Sí, escuela y mesa, todo. Le damos, imprimimos la constancia donde donde está el número de orden, número de mesa, todo. Cosa que cuando se presentan a votar ya le dicen al presidente de mesa, tengo tal número de orden y es más fácil para, para el presidente de mesa buscarlo en el padrón. Marcela, ¿nos recordás días y horarios de atención el resto de la semana? El sábado de 9 a 12 y el domingo de 9 a 16. Muy bien, ahí está Marcela Querosa dando cuenta de lo que va a ser sábado y domingo, la atención por internet, también se puede averiguar dónde se vota, eh, padrón.gov.ar, santafe.gov.ar, tribunal eh, electoral, también buscando en Google allí, la, la herramienta está, uno pone el DNI, eh, el género y, y bueno, salta enseguida en qué escuela y hasta en qué mesa se puede votar. Atención porque ha ingresado un recurso de queja en la justicia por el tema del voto de 16 a 18 años. En esta oportunidad se va a permitir el voto para los más jóvenes de 16 a 18, pero hay que ver qué decide la justicia, porque eh, hay abogados que se han presentado ante ella para impedir que los chicos de 16 a 18 puedan votar en las generales, porque dicen que la medida que tomó el gobierno provincial... Eh, no se ajusta a derecho, en esta oportunidad van a votar eh, por el decreto que sacó el gobernador, pero no se sabe todavía si van a poder hacerlo en las generales provinciales, sí lo van a poder hacer en las PASO también y en las generales nacionales. Y a propósito de esta diferencia, ojo con el tema de los lugares donde votamos, porque puede variar el lugar de las elecciones provinciales a la de, al lugar de las elecciones nacionales. Así que hay que ir consultando eh, a, a no eh, fiarse de lo que ha pasado históricamente porque el padrón es más amplio y a partir de que es más amplio hay corrimientos. Entonces, si vos estabas en los últimos apellidos o en los primeros apellidos de una escuela, a lo mejor te toca votar en otra. Y por las dudas, para no andar a las vueltas, es bueno eh, consultarlo previamente. Bien, hablamos de la escuela 537, de la escuela Olga Cosetini, porque ha tenido grandes novedades en lo deportivo. Estos juegos santafesinos eh, han revolucionado un poco este último tiempo a los establecimientos, porque han permitido a varias escuelas tener chicos y chicas clasificados para no solo eh, la instancia departamental, sino que algunos. Equipos y chicos y chicas de manera individual han superado esa instancia departamental y han llegado a las regionales y han tenido que viajar a San Justo, a San Javier, a Reconquista. Bueno, hay chicos de la escuela 537 que han tenido una destacadísima labor. Hablamos con el director, el profe Hugo Negretti. Sí, bueno, en nuestra escuela hace varios años que estamos participando en atletismo. Hay una buena camada de chicos, de atletas en este caso. Y bueno, ya en el mes de junio, fines de junio, tuvimos la participación en el local, que va en varias localidades de los alrededores de Coronda, La Rechea, Desvío, eh, Caima, para el lado de Arocena también, eh, San Fabián y bueno, tuvimos, obtuvimos buenos resultados que fueron clasificatorios para el departamental. Y bueno, la semana pasada en Galvez eh, los chicos tuvieron una muy buena participación. Y siempre pasaban dos o tres alumnos al departamento, al, perdón, al regional que se hace en Santa Fe, en el CAR. Bueno, en esta oportunidad lograron los chicos siete primeros puestos, tres en sub-14 y cuatro en sub-17. Distintas disciplinas hubo, ¿no? Claro, porque ellos participan en la, Acá por las características de nuestra escuela podemos trabajar bien lanzamiento y después, bueno, se trabaja en otros lugares o, o coordinamos con eso los chicos por ahí que juegan en algún deporte en un club. Y vemos las actividades que nos podemos inscribir, y más que nada lo que hacemos nosotros es lanzamientos, velocidad y resistencia. Y bueno, fue donde obtuvimos los resultados. En lanzamiento de bala, en menores velocidad, en 80 y 150 metros, primeros puestos, y en resistencia a 3000 metros, varones y mujeres también. En primeros Hay cualidades de los chicos también, se ve esto, se aprecia, ustedes como docentes lo notan. Y nosotros, viste, en, en esta escuela. Eh, nunca dejamos de intentar trabajar el atletismo se hace muy difícil es complejo porque no tenemos las instalaciones pero bueno eh, sí eh, obtuvimos en su momento una donación de una profesora que ya no trabaja más con nosotros Natalia Vélez que eh, donó implementos de atletismo para que tengamos para hacer lanzamientos de bala disco y jabalina y después bueno nos las arreglamos como podemos algunas veces hemos pedido permiso al centro de educación física para registrar los tiempos con los diferentes atletas, ya sea de velocidad o de resistencia. Los juegos han servido, ¿no? Eh, para bueno, que los chicos también socialicen. Sí, es una linda instancia, porque ellos van muy contentos, es lindo representar a tu escuela en la primera instancia y después representar a la localidad, ya tanto en el departamento, y ahora ellos tienen la oportunidad, cuando retomemos después del receso de invierno, en agosto, de representar al departamento San Jerónimo. ¿Saben eh, cuándo cuando va a ser? Es sí, en el CAR, ¿no? Ahora, claro, ahora por la inclemencia del tiempo, sí va a ser este miércoles la categoría sub-17 y uh -huh. se suspendió. Eh, seguramente para la primera o segunda semana de agosto los chicos eh, participarán y representarán a la escuela. Eh, ¿Están participando en otras disciplinas también? Sí, nosotros el martes volvimos de, de Calla está porque nos, nos tocó el regional con lo, los dos equipos que teníamos de fútbol femenino que ahí estaba la, la profe Pía Cabral, estaba encargada de bueno, la inscripción y la participación de, los, de las chicas, y nosotros colaboramos, los profes de la escuela, en, en el viaje, con los, viajamos con toda la delegación a la participación. Ahí lamentablemente las chicas no pudieron clasificar o avanzar, pero bueno, otra vez, vuelve a ser una linda instancia de socialización, de participación, de ponerse la camiseta de la escuela, de ir a representar a la escuela, acá ya está. Y bueno, la chicas estaban muy contentas, los dos equipos. Pasamos una linda jornada. Muy bien, ahí está el profe, que es director del establecimiento, y junto con Pía Cabral acompañaron a los chicos a, a ese viaje. ¿no? Hay muy buenos resultados y eh, estos juegos eh, permiten descubrir valores, ¿no? eh, igualar permiten el acceso al deporte a muchos chicos que capaz que ni siquiera habían tenido alguna participación, por ejemplo, con el atletismo o con deportes que no suelen practicar en las escuelas. Y, y bueno, viene realmente muy bien porque por allí aparecen algunos talentos que después llegan bastante, bastante lejos. Bueno, hablamos con algunos de los chicos de la escuela Olga Cosetini, nos contaron sobre su experiencia, esto nos dijeron. Y me tocó en dos disciplinas. Primero fue velocidad, que es 100 metros. Y acá me fue bien, pero después en Galve eh, me fue mal. Salí tercero. Así que eh, tuve que esperar después resistencia y bueno, en ese me fue bien. ¿En resistencia en cuántos metros? Eh, 3.000. 3.000 metros. Es eh, ya la segunda vez que lo hago, así que un poco tranquilo la primera vez, como que tenía un poco de miedo. Eh, acá como acá, como allá. Y después cuando me tocó ya Santa Fe fue peor porque no, no sabía con lo que me iba a tocar y, y bueno, eh, fue muy lindo. ¿Cómo, ¿Cómo se afronta una carrera de 3.000 metros? ¿Qué es lo que se hace? Es, eh, ¿Acelera al final? ¿Se trata de, de trabajar los tiempos? ¿Cómo es? Y sí, tenés que ir pensando todo, cómo, cómo va a ir pasando todo, eh, tenés que empezar tranquilo, eh, fijarte cómo va a el otro y, y nada... Eh, Después, al final, si tenés eh, más, más, un poco más y te queda, meterle, porque es por tiempo y sabes que si hace un mejor tiempo es mejor para vos. ¿Competiste con chicos de dónde? Eh, de, de Acá, de la técnica, y después allá en Galve, eh, creo que no usé muy bien, pero eran chicos de allá y corrían uh -huh. bien. Sí, resisten, eh, velocidad. Velocidad. Perfecto. ¿Nombre por acá? Borera. Morena, eh, ¿en qué te destacaste? ¿Cómo, en, ¿Cómo fue el tema? En Bala. Eh, hice el lanzamiento más largo, por así uh -huh. decirlo, y quedé primera. ¿Primero aquí en, sí. en Coronda? En eh, Coronda y allá en Galvez también. Bueno, y ahora a competir en el CAR. ¿Conoces el CAR? El CAR? Eh, no, nunca fui la primera vez que pasé para allá. Bueno, un lugar hermoso para, para compartir en atletismo. Siempre te gustó el atletismo, ves, eh, eh, haces otros deportes. Eh, o sea, hago un deporte que nada que ver, uh -huh. hago volei, pero sí, me gusta, me gusta. Siempre me llamó la atención en sí los deportes, del asamiento por el tema de que tengo un poco de fuerza, por así decirlo. Perfecto. ¿Y son varios los chicos y chicas, no? ¿Son siete en total los que eh, clasificaron? Sí, me parece que sí, sí. Muy bien, felicitaciones. Muchas eh. gracias. Muy bien, ahí están los representantes, algunos de ellos, los que encontramos en la escuela, porque son, como decíamos en la nota, siete de los chicos y chicas de ese establecimiento que han clasificado. Eh, bueno, también hay de la escuela técnica, en un rato vamos a estar compartiendo algo de esto. La Escuela 201 también se ha destacado con eh, participación sobre todo en equipos. Bueno, ha, ha dejado, está dejando mucho eh, y hay ya un boxeador que está. Eh, clasificado por la no presentación de sus rivales para los Juegos Evita, que es el último de los escalones de estos Juegos. Hay etapas locales, departamentales, regionales, provinciales y los Juegos Evita. Y hay un pibe del boxeo, ya vamos a estar compartiendo material en un ratito. Por supuesto, después de esta pausa, un poquito tranqui, día viernes, para escuchar buena música, compartir buenas imágenes con eh, la siguiente pausa enseguida venimos co con mucho más material en nuestro stream de hoy con este coronda registrada emisión número 15. Hermosas imágenes, veíamos en compañía de buena música también, volvemos a la información, a eh, lo relacionado con la actualidad de instituciones educativas y estos Juegos Santafesinos. Decíamos que la Escuela Eudocio de los Santos Jiménez, la Escuela Técnica también ha tenido grandes novedades al respecto. Aprovechamos eh, la presencia en el establecimiento para hablar con el director, el profe Héctor Yasparra. Eh, muy conforme porque, bueno, la verdad que tenemos unos grupos de alumnos de primero que se han destacado este año muchísimo en estos juegos santafesinos que todos los años organiza el ministerio de educación y bueno este año eh, la verdad que nos han dado estas satisfacciones este con estos logros que más allá de lo del resultado final es la, la gran participación y, y cómo lo han vivido los chicos con ese entusiasmo que por ahí desde el punto de vista educativo es lo que, lo que se quiere lograr ¿no es ¿cierto? ¿En qué se destacaron? ¿Hasta qué distancia llegaron? Bueno, tuvimos este, la semana pasada estuvieron las tres alumnas de básquet del básquet 3x3 estuvieron en Colón de San Justo y bueno eh, perdieron el último partido pero la verdad que con un un funcionamiento excelente de estas tres alumnas eh, Lai, Raimondi y Frutos Maradona son tres alumnas de primer y segundo año que estuvieron representándonos y, bueno, ganaron cuatro partidos y en el último este, no tuvieron este, por ahí la suerte en el resultado, pero bueno, con una participación excelente, excelente y, y de la manera que lo viven las chicas porque, bueno, nos representan y vienen y lo comparten con sus compañeros, que es por ahí lo que se busca. Profe, después le tocó el Humboldt, ¿no? Después fueron también todo este grupo de alumnas de primero, de primero desde el A hasta el E, estuvieron también en el norte santafesino, también con un segundo puesto, eh, dejando a nuestra escuela en este, una muy buena posición. Ya los chicos habían tenido buena participación con el fútbol, ¿verdad? Bueno. Eso es algo que todavía están en, están en carrera, Marcelo. Estamos esperando ahí que, bueno, a ver la confirmación. Se iba a hacer este viernes. Tienen que ir a, a San Jerónimo Norte, ya por una de las instancias finales de lo que es la instancia provincial de este fútbol de 11, que los alumnos de los cuatro terceros años están ahí, han armado un equipo muy lindo. Y bueno, eh, vamos a ver si, si se juega este viernes. Soñando con seguir eh, pasando, porque eh, en el final están los Evita en Mar del Plata, ¿no? Exacto, exacto. Eh, yo creo que este grupo de fútbol, eh, tanto en, en lo personal como son los chicos y, y, la, y de la manera que viven y juegan el fútbol, yo creo que, que vamos a andar por ahí. Bien, profe, para la escuela, ¿qué significa esto? Porque me imagino también para ustedes como docentes es un orgullo importante. Exacto, exacto, Marcelo, como te lo manifestaba al principio. Eh, los chicos viven este, con alegría, con tristeza el tema de los resultados, pero bueno, uno como escuela lo trabajamos desde la administración, tratar de, de incluir a la mayor cantidad de grupos junto con los profes de educación física, que, de darle este valor que quiere darle el Ministerio de Educación, que es esta integración entre todas las escuelas de la provincia y ojalá también de la nación, ¿no es cierto? Muy bien, ahí está lo que nos decía el director de la escuela Eudocio de Los Santos Jiménez, gran participación en los juegos y eh, mucha actividad de todo tipo para la escuela técnica en este último tiempo, porque bueno, han desarrollado diferentes proyectos con ayuda a otras instituciones, los alumnos han fabricado cosas, construyen permanentemente, están ideando, siempre siendo muy solidarios con eh, el resto de la sociedad. Hablamos del Centro de Educación Física, porque bueno, entra en receso ahora, pero tiene prevista una serie de actividades para el segundo cuatrimestre o el segundo semestre, continuar con eh, la vinculación con diferentes instituciones. Pero están ansiosos allí en el centro para que se resuelva toda esta problemática que se ha dado a partir de la presentación de proyectos para tener un tinglado, para tener un gimnasio. Ustedes recuerdan toda la historia que se ha vivido, la polémica por el dinero, los dólares que traía el Club de Leones, eh, la negativa del gobierno provincial y toda esta situación que se demoró al punto que hoy está allí en stand-by, no se avanzó más, eh, se desarrollaron dos proyectos culminados, completos, uno se desestimó completamente y el otro estaba allí para salir, eh, están esperando el ok eh, de algún ministerio provincial para que esto pueda darse. En el medio, la institución necesita esto imperiosamente, por lo menos un techo, porque los chicos no tienen educación física en, en muchos casos cuando llueve, cuando hay tanto frío, porque no tienen dónde aguarecerse. Así que es un tema que hay que resolver de manera inmediata. Estuvimos hoy hablando con el profe Quique Falvo, en el CEF, el director de este establecimiento nos dijo lo siguiente: nos queda la segunda etapa del año ya que es la más importante, la que cierra, culmina una planificación que tenemos proyectada del, desde el PEI, que nos quedaría la parte que quedó pendiente del primer, del primer cuatrimestre, que es suspendimos la fecha de Humboldt, que es programada para hoy, para quinto y séptimo grado, que pasa para el miércoles, miércoles 2, eh, por la mañana séptimo, por la tarde quinto. Veíamos bien con el, con el tema de las suspensiones, bueno, pero con lo que practicaban para hoy de mucho frío, se pasó para, para agosto, nos queda básquet. Trabajamos dos meses de básquet, hace encuentro de básquet, se trabaja después los últimos dos meses de vóley y se culmina con el encuentro de vóley. Así que venimos, venimos bien, es la primera fecha que nos toca suspender por mal tiempo. Lamentablemente hace mucho frío, ¿viste? no estamos en condiciones, todavía no tenemos, nos falta infraestructura, con, con decir, bueno, los días que están feos. ¿viste? No la actividades, pero bueno, seguimos esperando que ojalá se nos pueda dar ...que tengamos un lugar apropiado para los días de, de mal tiempo. Lo no, del gimnasio, sobre todo. ¿eh? Ojalá, si Dios quiera, estamos esperando. Falta poco, pero bueno, falta poco para el del año, pero bueno. Eh, necesitamos, sí o sí, sí o sí, necesitamos un lugar acorde para ...para realizar actividad de educación física en los días de mal tiempo. Quique, tenemos eh, mucho tiempo, llevamos ah, así, tenemos muchos chicos, tenemos casi mil chicos que vienen en contraturno de cuarto a séptimo, más la escuela media que el centro hace de, de prestador de instituciones del de de establecimiento, para, para que... Para que los chicos que van a, a la escuela media a la BHA, a la educación física acá. Sigo, sin es urgencia. Lamentablemente no lo tenemos, yo tengo fe, tengo la palabra de que, de que se va a hacer, pero bueno, seguimos esperando. Que, que eh, por otro lado se ha realizado aquí una buena parte de los juegos santafesinos, ¿no? Es así. Eh, el juego santafesino se desarrolló en la etapa local, eh, eh, en, en fútbol 7 mixto, atletismo, o sea, se usó el centro eh, como se vino haciendo desde hace años. Las instalaciones están en condiciones para, para realizar todo ese tipo de eventos y, bueno, sí, la concurrencia muy buena. Coordinado por profe ...referentes a Maxi Córdoba, que trabajó muy bien. Y bueno, únicamente el centro también presta las instalaciones. ...recordar que eso es un, es un programa de, de la Dirección Provincial de Educación Física con el Ministerio de Educación. Así que, no, bien. Tener infraestructura podría servir para tener departamentales acá también. Sí, claro, sí, estamos... yo estoy muy preocupado, la verdad. Me duele porque encima vienen los días de frío, que los chicos vienen poquito. No estamos en condiciones de de, de, inician, de afrontar estos fríos, el mal tiempo, muchos días de lluvia no, nos complica y se corta mucho la continuidad pedagógica. No se le puede dar esa continuidad a los chicos, lamentablemente, pero bueno, te vuelvo a decir, tengo, tengo fe, tengo confianza y esperanza de que algún día nos, lo tengamos. ¿viste? Un techo, un techo. Imagínate que a mí me ha pasado que han estado los chicos acá en el Centro de Educación Física. Eh, los chicos vienen porque no estaba lloviendo, pero a los 15 minutos se le va a llover. Tengo, un lugar, tengo un, un lugar muy pequeño para resguardar a los chicos. Así que la verdad, bueno, tengo confianza y esperemos que se pueda dar. Y desde lo proyectado por el centro, eh, también agregar que tenemos la jornada en, en el mes de, de octubre, tenemos la jornada planificada para nivel inicial y la jornada. Eh, la planta campamentil con todos los cuartos grados, que es un proyecto muy lindo del centro que se hace desde hace muchos años, que se proyecta generalmente para esos meses que está lindo el tiempo y ya afloja un poco el frío, donde se trabaja mucho cocina rústica. Muy bien, ahí está lo que decía el profe de Quique Falbo sobre lo que viene también y sobre estas necesidades, la situación del gimnasio que está ahí en Veremos y ojalá que después de la campaña... Eh, después de las elecciones, se pueda destrabar, por lo menos empezar a, a dar un ok desde el gobierno provincial para que eh, la obra se pueda realizar. Volvemos al tema de los juegos y, en este caso, de la clasificación de un pibe de nuestra ciudad que viene muy bien compitiendo de manera amateur. Se ha presentado para clasificar a los juegos Evita y ha logrado su cometido, porque en este caso ni siquiera tuvo competencia, sus rivales no dieron el peso y Kevin Cantero. Va a estar en Mar del Plata entre octubre y noviembre en la definición. Hablamos con Hugo Cantero que nos contó la buena nueva. Sí, gracias a Dios. Hoy nos llamaron el presidente de la federación. Eh, que bueno, que se había bajado uno de los chicos que iba a competir con él en la eliminatoria en Rafaela. Y bueno, tuvimos la suerte de poder clasificar directamente. Van a viajar a los Evita. Él, bueno, viene preparado porque viene peleando, ¿no? Viene boxeando. Sí, 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 viene con la, las tres últimas peleas eh, ganadas eh, y un empate. Así que bueno, venimos en camino, buena, eh, buen entrenamiento y teníamos que hacer un mejor entrenamiento ahora, pero eh, gracias a Dios clasificamos y podemos tener un descansito más. ¿Tienen fecha de los Juegos de Evita? ¿Cuándo van a ser? El 25. De, de septiembre, si no me equivoco, noviembre o septiembre, no recuerdo bien. Perfecto. Bueno, ¿cómo viene el año para, para, eh, para Kevin, para los chicos del, del boxing? Porque bueno, han tenido te también actividad, están entrenando bien allí. Sí, sí, estamos, gracias a Dios, en, con mucha actividad. Eh, 8 de septiembre, si Dios quiere, Coronda, hacemos un gran evento acá junto al Boxing Coronda de, de Martino Rodríguez. Así que ahí estamos en los preparativos para que puedan competir los chicos locales, digamos. ¿Y están armando el boxing? ¿Qué están necesitando? ¿Han, han recibido ayuda? Y la verdad que no estamos recibiendo ayuda. Eh, lo que hacemos lo hacemos a pulmón. Y bueno, eh, en los que pueden hay personas como Cayo que por ahí nos ayudan en lo que ellos pueden. Nunca exigimos tanto porque es la realidad, algunos pueden y algunos no. Hugo, ¿cómo surgió esto del boxing? ¿Te gusta a vos el boxeo? ¿Hay chicos allí en el barrio que, que, que empujan un poco para que haya un boxing? Sí, la verdad que empezó, digamos, yo entrené, yo entrené varios años, no pude llegar a competir por una enfermedad que tengo, bueno, y no pude. Y después, apoyándolo a Emiliano Acosta, uh -huh. eh, le fui dando una mano a él, dando una mano a él, y hasta que un día se contagió mi hijo y empezó el boxing pi alta y hay muchos pibes que tienen ganas sí somos entre 10 y 15 chicos todos los días en el gimnasio uh -huh. y se lo saca a los pibes de la calle también no que con es importante esto es una gran iniciativa que nosotros hicimos del primer momento de tratar de sacar a los chicos de la calle así como también te comento que tenemos un merendero de que se inició el boxing uh -huh. y damos la merienda todos los sábados así que con eso tratamos de sacar un poco a los chicos de la calle bueno gran labor que realizan allí en lo deportivo y especialmente en lo social también ¿eh? porque en distintos lugares el boxeo sirve como este nexo para tener a los chicos contenidos y además eh, en esos lugares funciona un merendero y bueno la chance eh, de poder salir de, de nuestra ciudad para representar a coronda eh, y vincularse de alguna forma eh, con la educación con el cuidado de la salud eh, con cuidados de diferente índole para, para los chicos, es realmente muy interesante, ¿no? Hay que poner el foco allí, las autoridades tienen que poner el foco allí para que eh, se mejoren las condiciones para estos chicos, porque hay grandísimos talentos y grandes personas también, pibes y pibas, que merecen más atención para que bueno, logren eh, conseguir sus sueños. Bien. Hablamos ahora de salud, pero hablamos del hospital, porque el vacunatorio va a tener algunas modificaciones en los horarios, hay vacaciones, personal que tiene que salir de vacaciones, hay novedades importantes en el ámbito del hospital en este último tiempo, eh, eh, bueno, la Junta de Discapacidad ha comenzado a funcionar, se ha adquirido una computadora especialmente para ese lugar, ha habido eh, tareas interinstitucionales que se han dado en los eh, distintos... Centro de Atención Primaria para la Salud. Eh, bueno, hablamos con la directora, con Silvina Finocchietti, a propósito de todas estas novedades. Lamentablemente, vamos a tener que achicar un poquito en el horario del vacunatorio porque hay muchos, eh, bastante de los integrantes del hospital que dicen, bueno, se toman de vacaciones, aprovechando que los niños también entran en vacaciones. Así que eh, vamos a modificar un poquito el horario, va a ser de otra a durante estas dos semanas de vacaciones. Eh, no vamos a dejar, por supuesto, de atender, pero lo achicamos porque, ya te digo, hay muchos, hay muchos de los integrantes del grupo de vacunación que, lógicamente y merecidamente, sacan su, sus casos. Pero el, eh, la recomendación está para que los papis lleven a los chicos. Por supuesto. No olvidarse del control del calendario. Siempre es importante tenerlo en cuenta y si no se acuerdan o han... Eh, o han perdido eh, por ahí el cartoncito en el hospital y todo en el sistema. Así que se pueden acercar, consultar cuál es la situación de sus hijos. Y de paso, las chicas suelen también al los papás hacerle los controles. Mamá, papá, abuela, tío, a quien lo lleve. Y podemos también completar esquemas para los adultos. Mucha gente que se ha sorprendido que fue por otra razón y termina con varias vacunas, ¿no? Sí, la verdad que sí hay muchos adultos que terminan con más de un pinchazo. Pero es lógico, porque son por los que a veces... Eh, no nos preocupamos tanto o creemos que en, después de haber pasado nuestras etapas de niños y de jóvenes, ya no nos tenemos que colocar vacunas. Eh, Pero no es así. Eh, la vacunación sigue y en el adulto también hay que hacer vacunaciones, hacer repeticiones de ciertas, de ciertas dosis de vacunas y bueno, el vacunatorio con su sistema informático accede a todo y bueno, podemos hacer un control exantivo. Y también aprovechar que están en las vacaciones y poder acercarse a veces a sus papás. Que están medio complicados para ver el calendario de su hijo. Bien, Silvina, ¿ha habido gestiones? Eh, ¿Llegarán buenas prácticas? Eh, ¿La posibilidad de ampliar eh, prestaciones, mejorar eh, algunos centros de salud? La verdad, que eh, eternamente agradecida a, a lo que es el Estado provincial, eh, bueno, en este caso a, a nuestro ministro, eh, a Danilo Capitani, a, por supuesto, a poner al gobernador, que siempre ha estado presentes para las necesidades del hospital. En este caso, con bueno, estas buenas prácticas eh, que la Comisión Ejecutiva lo puso en marcha y bueno, hizo todo para poder lograrlo, vamos a poder llevar más cosas a los centros de salud, que por ahí eh, es lógico que comienzan algunas faltantes, más que nada la parte informática, vamos a ver si se pueden adquirir algunas computadoras e impresoras que están necesitando mucho los centros de salud. Eh, se, han, se ha incrementado muchísimo la atención en los centros, se ha incorporado más profesionales y esto requiere, por supuesto, más sistemas para poder hacer las cargas correspondientes al, al sistema de salud de los centros. Así que, bueno, estamos muy contentos. Además, otras cosas para la gente de filosofía, de, de odontología eh, y lo no tan ansiado que, bueno, nosotros lo hicimos al anuncio, eh, poder tener una computadora y una impresora propia para la Junta de la Capacidad, porque a lo mejor no se sabe. Eh, yo tampoco lo sabía y lo aprendí, que la impresora tiene que ser exclusivamente utilizada para eh, la junta. No puede ser utilizada por ningún otro eh, eh, servicio del hospital. Es una cosa eh, que tiene un marco legal, es una situación legal que está por detrás, así que tiene que ser inclusivamente en la junta, no podemos compartirla. Entonces esa fue una situación que nos demoró un poquito eh, el lanzamiento de los, los pool. Pero bueno, esta semana se consiguió ya utilizar una, por eso vamos a tener que comprar otra y de esa manera ya podemos tener nuestro primer certificado vendido. Así que estamos muy contentos y como siempre agradecidos porque la verdad que gestiones que, que, que se podían a lo mejor demorar eh, a través del concejal que siempre es nuestra conexión con el ministro, eh, el concejal Cayo, Anandín Cayo, mi y con todo lo que nos han ayudado, la verdad que... Estamos, estamos por el buen camino, estamos muy bien y muy contentos por todo ahí. Muy bien, ahí está lo que nos decía la directora del hospital a propósito de eh, buenas noticias ¿no? que se han dado en este último tiempo, eh, algún programa que va a llegar eh, con algunos millones de pesos para modernizar, para dotar de algunas herramientas a distintas dependencias. Empezamos nuestro programa con bomberos. Y lo terminamos con bomberos, porque bueno, ahí hay también algunas necesidades, cosas por resolver, decíamos de un bono de contribución que se está eh, terminando de vender, quedan muy pocos números a la venta, y se vienen los 50 años. Hay cuestiones a atender, como el gasto en combustible, como el gasto en los trajes eh, que necesitan los chicos y chicas para eh, apagar los incendios. Bueno, de este tema hablamos con el presidente, con Luis Girola y con el tesorero. Luis Norberto Peralta. Bueno, es, es difícil, no es difícil, sí es problemática que es, que es distinto, ¿no es cierto?, porque ya sabemos en la situación que estamos, no somos ajenos, no somos ajenos, ¿no es cierto?, en la situación de, del país, y ¿qué le va a hacer. pero uno luchando, ¿no es cierto?, de a poco, de a poco, vamos, gracias a Dios, hasta ahora, como dice el replanto, con madera, con pata, eh, deudas Hemos llegado, no es cierto A, a, no, a no tener deudas Así que todo, todo lo que va ingresando Va todo hacia el personal Es obvio Como dijo el, el tesorero eh, Agradecido Agradecido a la población Yo no sé por qué y Cuando uno no queremos estar continuamente Dando que nos den esto Que nos den lo otro si lo podemos ir haciendo con los recursos propios, lo vamos haciendo. Luis, eh, bueno, para estos 50 años, ¿qué tienen previsto hacer? M más allá de un acto, ¿va a haber alguna cena o algo, algún agasajo? Bueno, sí, sí, sí. Tenemos, tenemos previsto, primero, ¿no es cierto? Es obvio, es eh, homenajear al personal. Porque al personal y parte de la familia que son las la, la que los aguantan y después no es cierto algunos invitados vamos a hacer una cena vamos a hacer en fin lo que más se pueda y hasta donde lleguemos no es cierto lo vamos a hacer nos comentaba recién fuera de micrófono el gasto que tienen en materia de combustible bueno es muy importante es oneroso sostener la maquinaria cada vez que el, 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 la maquinaria sale a apagar un incendio Sí, sí, calculado, ¿cierto? Eh, mensual son 170, 180, 190 mil pesos mensuales de combustible. No combustible que se usa para ir a buscar esto, pero no, no, no. Son, es pura y exclusivamente porque el camión, desde que sale hasta que llega, el camión está en marcha. Y es un vehículo, ¿no es cierto?, que está con un litro y medio, con un kilómetro y medio por litro de gasoil. Es Impresionante, una hora que esté afuera son 40, 40 litros de gasolina de pan. No, no, hay, no, hay, no hay otro recurso. Es una locura, ¿no es cierto? Y con lo poco que, que nos, nos dan, ¿no es cierto? Estamos, estamos tormentando, gracias a Dios. Sí, eh, nosotros queremos agradecer también a las comunas: Comuna de Rosena, Desvío de y y La Rechea, que son también aportantes. Porque nosotros estamos cumpliendo con ese servicio y la gente de la autopista. Si bien por ahí se nos atrasan los pagos, pero nosotros esa, ese dinero lo aprovechamos infinitamente. Hace poco, eh, bueno, una de los, las necesidades más grandes que tienen ahora los, los chicos es eh, volver a, a replantear el tema de la ropa. La ropa es muy costosa eh, para cada uno de los chicos, o sea. No es solamente poner un, un casco y una campera y ya suficiente. No, no, ellos tienen que estar provistos de la ropa necesaria que, y obligatoria que tienen que llevar. Hoy un conjunto de, para un bombero está alrededor de 400 mil pesos la ropa para, completa para que salgan a apagar un incendio. O sea, fíjate vos los números que uno te tira y decís, pucha, tanta plata por un lado o por el otro que ingresa, pero se... Eh, distribuye, se distribuye. Y bueno, agradecido a la gente de Coronda, a la gente que colabora permanentemente. Y este 25 de noviembre queremos, vamos a tratar de hacer una cena que incluya a la gente de la ciudad de Coronda que quiera participar y que quiera eh, agasajarlo a, lo a los chicos que se lo merecen profundamente. Muy bien, cerramos con bomberos voluntarios, nos estamos despidiendo, que tengan un excelente fin de semana, sábado con mucho deporte en nuestra ciudad, domingo con elecciones, lunes nos volvemos a encontrar todos estos días con mucho frío, a cuidarse, con todo el eh, tema eh, eleccionario, todos los resultados, todo lo que dejó. Eh, tanto en la gobernación, para las cámaras de diputados, senadores, el intendente, los concejales, todo lo que va a pasar en el próximo día domingo en el acto eleccionario. Recordamos un me gusta o seguir a nuestras páginas en Facebook, Coronda Registrada, en Instagram, Coronda-Registrada, en Twitter también Coronda Registrada, y en TikTok vamos a empezar a gestionar material eh, audiovisual allí. Y por supuesto, leer todas las mañanas corondaregistrada.com.ar que nuestra nave insignia de este proyecto periodístico que no se detiene. Nos despedimos, excelente jornada para todos. Llegamos al final de nuestro programa de este viernes. Será hasta el próximo día lunes con mucho más material informativo que la pasen realmente muy bien. Chao.